Ciertamente, el sector privado tiene que ser absolutamente autocrítico. En el mundo existe corrupción. Lo que nosotros necesitamos es enfrentarlo, hablarlo, ventilarlo, ser transparente como se está en esta reunión y, por supuesto, tratar de que nunca más vuelva a suceder. El compliance es uno de esos aspectos que tenemos que trabajar.